También es una forma de controlar las llamadas revistas depredadoras. ¿Habéis oído hablar de las revistas depredadoras? No. Con el auge del movimiento por el acceso abierto, claro, el negocio tradicional de la publicación científica se pone en peligro, ¿no? Se encuentra que, aparte de los grandes imperios empresariales de la publicación científica, que son Thomson y Elsevier, hay otras muchas de una magnitud considerable. Pensad que Elsevier, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, no es la primera bolsa, la primera empresa en beneficios en términos absolutos, pero es una de las primeras en términos relativos. O sea, gana cualquier cantidad de dinero. Entonces, con la entrada del Open Access y la extensión de los modelos de publicación gratuitos, tanto para el autor como para el editor, este tipo de empresas ven peligro su negocio y tuvo que empezar a pensar cómo cambiar el negocio para volver a sobrevivir. Este mismo problema ya había aparecido con la música, por ejemplo. Recordáis que hasta la llegada de Internet prácticamente no había tema con la música. Uno se compraba un disco, lo grababa, hacía lo que quería, pero claro, la difusión se quedaba dentro de su propio margen. Con la llegada de Internet, todo el mundo empezó a colocar las músicas y ahí iban perdiendo el negocio, la llamada piratería. Entonces, el modelo de negocio final, acorde con la expansión de Internet, ha sido doble. El modelo iTunes, que es el de fraccionar la música de manera que cada uno pueda comprar lo que quiera y a un precio muy razonable, no tienes que comprar el disco completo de alguien, sino una canción si quieres. Y más actualmente el streaming, pagar una tarifa plana para poder escuchar música en Spotify o donde sea. Esto es, ya había pasado en la música, pero también ha pasado en la publicación científica. Entonces, las revistas, las empresas tradicionales, encontraron como modelo de negocio hacer pagar a los autores. De manera que la mayor parte de las revistas que producen las grandes empresas, cuando tú envías el artículo, te dan la oportunidad de pagar. Si pagas, tu artículo aparecerá abierto. Si no pagas, el artículo aparecerá cerrado. No sé si triunfará este modelo, pero no son estas, sin embargo, las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras se llaman a revistas que han creado empresas que han visto ahí una vía de negocio, que te prometen altos índices de impacto y publicación a veces en semanas o días, pagando. Estas empresas suelen estar radicadas en Asia, fundamentalmente en la India, y siguen una política de spam muy agresivo. Supongo que habréis recibido ya a estas alturas en vuestro correo un mensaje de una revista que se llama Psychology, no sé cuántos, que dice tener el impacto no sé qué y que se compromete a revisar tu artículo y publicarlo en X días. A cambio tienes que pagar. Estas revistas son un fraude. Un amigo mío que dirige, que es el editor ahora de una revista, que es la principal revista en términos de lenguaje y sociedad, Rolsi, Review of Language and Social Interaction o algo así, se hizo pasar por un, se inventó un nombre falso, respondió a una de estas editoriales
que ofrecía un publicador en la revista, no sé qué, se ofreció como editor a la semana, sin hacer ninguna comprobación sobre su currículum ni nada. Bueno, se inventó la universidad donde trabajaba y todo. Lo pusieron en el comité editorial de la revista. Luego envió una revista, un artículo de la revista totalmente inventado, y a los 3 días ya estaba aprobado y colgado para su... Estas son las revistas de Plenador. Recientemente una revista chilena, que no me acuerdo cómo se llama, y ahora una revista mexicana, que sí sé cómo se llama Andamios, literalmente las han clonado. Sí, están de la misma página, con el mismo formato y todo, y han empezado a recibir artículos de bio pago y públicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las revistas depredadores. Para estar seguros del... Todo lo puse mal. ¿Por qué no me deja editar? Sí, de J. Sí. Pero no me deja editar. Y a mí me pareció. ¿Te apareció la...? ¿Y por qué a mí no? Mira,
Pues no entiendo. ¿Podéis hacer una hipótesis plausible? ¿Quitar el artículo? ¿Que le quite el qué? El tick articles abajo. No, yo creo que el navegador. Con pues Chrome, sí. Con Chrome, yo estoy con Chrome acá. Soy muy poco tolerante a este tipo de cosas. Muy poco tolerante. Y siempre me lleva el cuerpo a montar un escándalo. Pero si es el navegador, de pronto, es que con Explorer siempre. Sí, pues Explorer es como anticuado. Y es que ya ni siquiera soporte. Sí, pues sí, porque no tiene soporte de Microsoft. De verdad que no puedo con esto. Son cosas que no puedo. No, es que me ponen mal. O sea, una batalla en mi universidad es que ningún programa, sistema, procedimiento, formulario de la universidad funciona con Safari o. Y muchos de ellos no funcionan nada más que con Explorer. No lo puedo soportar. O sea, no es mi problema que sean tan incompetentes como para no hacerlo útil. No es mi problema. Entonces, con el Ministerio de Educación es una lucha constante. No puedo utilizar Firefox para nada. Absolutamente para nada. No reconocen las firmas electrónicas ni los certificados electrónicos. Entonces no puedo subir un proyecto porque no te reconoce. Pues eso. Y a mí esto me pone de los nervios. Cuando te pedía que hice una solicitud en CONICET y te pedían cuatro documentos, y después en la plataforma para hacer solicitudes decías que podías juntar máximo tres. Claro, había que meterlos todos en un archivo, pero a mí esas cosas no se me ponen nerviosas. Entonces yo decía, ¿por qué piden cuatro y solo puedes juntar tres? Vale, Atenea Digital. Entonces aquí te dice. Esto, por ejemplo, está mal, pero son un poco lentos actualizando los datos, porque nosotros ya no utilizamos esta licencia. Esta es una licencia de reconocimiento de autoría no comercial, o sea que no pueden hacer dinero con mi trabajo, y que no se puede modificar el texto. Y nosotros ya no trabajamos así, trabajamos con solo by. Pero bueno, es bueno saber que en algún momento lo cambiarán. Y aquí te da una descripción de la de más amplia de la. Entonces, siempre aseguraros que si la revista en donde vais a enviar el artículo os interesa que sea en abierto, id a este lugar a ver si está o no está. Si no está, es muy probable que o no sea open access o no sea una revista seria o las dos cosas conjuntamente. Y el otro lugar, donde podéis hacer ese tipo de comprobación, es el SERPA. Entonces, en esta página se han ordenado las revistas según su grado de apertura. Entonces, son distintos servicios, Romeo, Julieta, Opendoor. En Romeo te da también una indicación del tipo de open access que sigue. Por ejemplo,
¿Ves? Aquí no nos han actualizado tampoco los datos. Veo que son un poco lentos. ¿Ves? This journal policy has not been checked by Romeo. O sea, que todavía no han hecho el análisis de la información que les hemos enviado, pero acepta que DOAS nos considera una revista abierta y así sucesivamente. Eso está todo mal, pero bueno, porque si permitimos el archivo a la gente, bien, entonces tendré que ponerme en contacto con ellos, porque creo que van muy lentos. Pero bueno, es un, en Romeo tenéis que ir a chequear la calidad también de la apertura. Si una la revista no está ni en DOAJ ni en Romeo, no os fiéis de ella. ¿Cómo principio? ¿Ah? Vamos a poner la otra. Cuadernos de ciclo tampoco nos han actualizado. Pues muy mal. Soy amigo de la persona que lleva Romeo, así que se va a enterar de lo que vale un pelo, que se dice en el español de la península, que no tiene actualizados los datos. Así que utilizad estas dos páginas como referencia de calidad, ¿vale? Y de seriedad en el proceso. El caso de mi amigo que se hizo pasar por una identidad falsa y que ha conseguido ser editor de la revista y publicar el artículo, lo posté ayer en Twitter, por si estáis interesados en verlo. Él cuenta toda la historia, es muy divertido. Bien, y por último, ¿cómo se llama? No, es que el de memoria no te lo voy a decir, y el nombre que uso tampoco me lo sé. Yo sé el post que puse, así que me sigues en Twitter. Y yo luego lo uso. Y lo mejor de todo, y esto es alguna presión que tenéis que hacer, porque a lo mejor el depósito de la Universidad de Chile no tiene previsto, por el momento no lo sé, colgar más allá de las tesis o cosas que esté haciendo. Entonces, eso es algo que siempre, en toda esta historia del Open Access, no hay nada que las instituciones hayan hecho que no haya sido por presión. Os lo digo porque llevo 18 años dando la guerra del Open Access. Entonces, lo ideal sería que vosotros pudierais colocar una copia de vuestro trabajo en el repositorio de la Universidad de Chile. Eso sería lo ideal. Pero a lo mejor no lo tienen previsto. ¿Sí? Yo, como os dije, tengo ahora esa posibilidad y además me lo facilita mucho el hecho de poder hacerlo desde el aplicativo de construcción del currículum. Entonces yo pongo una nueva entrada en un artículo que he publicado y cuando completo el campo les puedo enviar una copia para que me lo pongan en el depósito. Otras cosas la universidad las hace por defecto. Por ejemplo, hay 22 revistas electrónicas en el campus, entonces de manera automática coloca en el depósito todos los artículos que publican las revistas de la universidad. Otras cosas que colocan ellos automáticamente son las tesis de doctorado. También colocan las tesis de maestría si se le indica. Y coloca los algo como 10 mejores trabajos de grado de cada promoción o algo así. O sea, hay cosas que hace por defecto y otras que tienes que ser tú el que se lo envíe.
Entonces yo no sé, desconozco la política del repositorio de la Universidad de Chile, pero os aconsejo que, como una gota malaya, preguntéis, digáis, sugeráis, hasta que se consiga colocar las copias. Porque el verdadero open access, como os expliqué desde el principio, pasa porque el autor coloque su trabajo en un repositorio institucional. Ese es el auténtico open access. Así que esforzaros en dar la batalla a la universidad. Bien. Así que estos son elementos que para una puesta en práctica efectiva del acceso abierto debéis tener en consideración. Espero que os sea un poco menos costoso que lo que fue para nosotros conseguir convencer a la gente de que esta era la línea de... Se puede innovar, obviamente, pero antes de innovar hay que hacer las cosas que ya se sabe que funcionan. Y lo de los repositorios institucionales es algo que funciona, que lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Bien. Ahora, aunque ya vi que conocíais sobradamente las redes sociales académicas, vamos a hablar un poquito de ellas. Las redes sociales académicas pueden ser un sustituto de los repositorios cuando no se tienen, porque es una manera de poner en acceso tu trabajo para las otras personas. Lo que pasa es que no es un auténtico open access, porque solo las personas, por ejemplo en academia, solo las personas registradas pueden descargar el artículo. Si tú no estás registrado en el sistema, no puedes descargar. Puedes ver, pero no puedes descargar. Y lo mismo en el gate. Por lo tanto, tiene una restricción. Y acordaos cómo yo definí el open access. Tiene que ser sin ninguna restricción. Y eso implica que no es de pago y que no hay que registrarse. Sin embargo, aquí hay que registrarse. Entonces, ahí se salvaguarda. Claro que cuando no tienes dónde colocar el artículo, que no sea porque tu universidad no tiene un repositorio, porque no te deja ponerlo, por las razones que sean, entonces una solución no mala es utilizar esto. Ahora bien, con independencia de que pueden o no pueden sustituir los repositorios institucionales, es evidentemente una oportunidad para difundir el trabajo y compartir con otras personas dentro del sistema. No hay mucha diferencia entre academia.edu y ResearchGate, como sabéis. Hay el modelo que es un poco diferente. Academia.edu nace de un grupo de estudiantes como vosotros, de doctorado, colocaron esta red y en menos de 4 meses habían pasado de 0 registrados a 45.000. Entonces, tiene la ventaja de ser un movimiento, entre comillas, independiente, sin ánimo de lucro, y eso le da mucha fortaleza desde un punto de vista ético y también desde un punto de vista político. Ahora, evoluciona mucho más lentamente que otras fórmulas como ResearchGate. ¿Por qué? Porque no tiene una comunidad de desarrolladores como tienen otras iniciativas, o no es un negocio como es ResearchGate, que puede tener, digamos, desarrolladores informáticos trabajando para mejorar la página. Entonces la evolución de academia es bastante más lenta que la evolución de ResearchGate. ¿Dónde surge? ¿Dónde inicia? En Inglaterra. Yo creo que eran estudiantes de biología o algo así.
Por ejemplo, una cosa que era muy interesante de Academia era su blog. Y el blog, que yo sepa, está prácticamente inexistente en este momento. Entonces, sí, no lo he visto. Entonces, no. Ahí hay como un paro. Yo os voy a contar de cómo veo yo las dos cosas desde mi experiencia. Y también pienso que hay que estar en los dos lugares. Eso que es lo más adecuado. Voy a deciros cuáles son las ventajas que yo veo. Academia tiene la ventaja de separar muy bien el tipo de contribución, de manera que diferencia extraordinariamente bien entre libros, artículos y otras publicaciones, comunicaciones a congresos, conferencias, y es muy versátil en los formatos, de manera que puedes colgar cosas diversas. Problemas: no hay manera de ordenar tu trabajo, aparece en cualquier orden, pero es muy difícil encontrar nada de una persona a partir de un cierto nivel de publicaciones. Sin embargo, tiene la ventaja de que la etiquetación, el etiquetado de los textos es muy simple y eficiente. Es decir, que tú puedes etiquetar cada trabajo por las palabras clave del artículo, por ejemplo. Eso se coordina muy bien con los intereses declarados de los investigadores e investigadoras que están en el sistema, de manera que si yo he dicho que mi artículo es de análisis del discurso, todas las personas que hayan declarado que tienen el interés del análisis del discurso lo van a ver en su timeline cuando ingresen en la página. Y entonces esto es una manera de estar al día de la producción en un determinado campo que a alguien le pueda interesar. Entonces eso es muy interesante en la academia. En decir que también es muy interesante, sin duda. Es más limpio. La visión es más limpia, la navegación dentro del sistema es más clara que en la academia, que también es poco clara. El etiquetado es mucho peor que el de la academia. Tiene también el problema que no hay manera de ordenar los artículos. Me parece que van apareciendo a medida que se van sumando. Y cosas que son prácticamente idénticas es que te avisa de cuando otras personas, coautores tuyos, han subido un trabajo para que confirmes si tú eres coautor del trabajo, y entonces automáticamente te lo asigna también. O si encuentra en Google o en cualquier otro lugar algo que te puede atribuir, te pregunta si es tuyo o no es tuyo. Eso lo hacen los dos. Pero el plus que presenta ResearchGate es su métrica de impacto científico. Dan valor, y ese valor yo creo que va a triunfar bastante. Vamos a verlo para los que no tengáis familiaridad con este asunto. Perdonad que soy un poco petulante, que me pongo siempre como ejemplo. La ventaja de llamarse Luquisiño es que siempre te encuentras fácil. ¿Qué
Pues a mí, por ejemplo, me molesta que el primer artículo que aparece pues manualmente cambiamos de orden. El primer artículo que aparece es uno de los pocos artículos que yo he publicado en mi vida cuantitativo. Entonces me molesta mucho. Yo creo que de por defecto aparece por orden de inclusión. O sea, el último que has puesto es el primero que aparece. Lo que no hagáis nunca para estas cosas es entrar con vuestra cuenta de Facebook o Twitter, ¿eh? No. Porque estás regalando la información a Facebook y estás regalando información a Twitter. Y cuando, ahora no sabemos cuándo, pero algún día va a ser utilizada en beneficio de ellos, no tuyo, obviamente. Facebook lo utiliza, de hecho. Pues mal. Hay que guardarse de estos depredadores. Informa que me he encontrado un artículo que tendré que confirmar si es mío o no. Pues es así. Bien, entonces todos estos artículos que yo veo están relacionados con los temas de interés que yo he dicho que tengo. Entonces es una manera muy económica de estar al día. Pues la lógica de academia es un poco la lógica de Facebook. O sea, ver lo que personas que te interesan están produciendo. O sea, para mí, de todas las herramientas de academia, es probablemente la que más me interesa. Porque con una ojeada yo ya me estoy enterando de cosas que me interesan. O sea, porque yo voy a hacer una versión bibliográfica de los temas que estoy trabajando en el momento, pero no de las cosas que me interesan. Por ejemplo, me interesa el anarquismo, pero yo no voy a hacer una revisión sobre el anarquismo, pero aquí es que aparece algo. Pues yo soy una, os recomiendo mucho Academia por esta... por esta funcionalidad concreta del timeline, que es sumamente interesante. Porque no ves solo... un tema o dos, es ilimitado el número de temas que se puedes poner de interés. Entonces... ¿ves aquí hay sesiones como las que dices? Luego, a ver dónde está mi perfil. View profile. ¿Todos tenéis academia o no tenéis? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Tú no? Pues tienes que hacer. Y una peculiaridad muy interesante de academia es que no te registras personalmente, sino que primero tienes que decir de qué institución eres. Entonces tú no entras como tú, sino entras como parte de una comunidad. Y eso está muy bien. A ver.
tengo que Sí, tienes que inscribir. Siempre. Inscríbete con un correo electrónico y no con Facebook o cosas así. ¿Sí? Ahí puedes poner artículos, libros, charlas, entrevistas, cosas varias. Entonces, esto es una. Yo creo que da mucha plasticidad. Y bueno, es para cada. Esto para satisfacer el ego. Para cada artículo, pues te dice cuántas personas lo han visto. Y aquí no se lo veo. Ah, para todo el etiquetado. Entonces, yo creo que una de las herramientas que tiene la mejor, una mejor relación costo-beneficio. De todas las que estamos manejando, porque te da mucha visibilidad, es de fácil construcción y te da una información de manera continuada sumamente interesante. Entonces, pues nada, ¿qué pasa con ResetGate? Tiene más herramientas en el fondo que academia. Lo que pasa es que, sin duda, hay una sospecha de que detrás de ResetGate hay un negocio. Todavía no sabemos muy bien cuál es, pero detrás hay un negocio. Y está sponsorizado por las grandes empresas editoriales. Entonces esto da un poco de miedo.
Bien, vemos el reset y luego acabáis de registraros y de arreglar los datos. Bien, veis que da unos numeritos ahí. 2372. Reset page score. Lo calcula con todas estas informaciones. Si alguien quiere datos específicos sobre parece que lo haya construido un psicólogo, Reset page, porque cada semana le dice: usted está entre los cuantos por encima del departamento, o su artículo ha sido visto más veces que él, es muy performante. Una cosa, ¿eh? Sí, como un segundo autoconsulta, ¿no? Sí, claro. ¿Y sí, que no lo sube? Claro, si tú lo subes y es una persona registrada, el sistema le avisará a él que confirme que es. Bueno, si queréis detalles sobre lo que significa el score de Reset Gate, pues ahí tenéis una explicación. Aquí están las publicaciones que tienen ese número de citas, pero no cuenta solo las citas, sino las veces que te miran, tu participación en los debates, el número de seguidores que tienes, etc. Entonces, yo creo que con el tiempo este tipo de evaluación, que como os dije ayer, a mí me parece más de reputación que de impacto, va a acabar imponiéndose, no tengo la más mínima duda. ¿Este H-index no se maneja como el de Google? No, no es el primer asunto, porque todos necesitan de una base de datos y lo calculan sobre su propia base de datos. Esto lo calculan sobre lo que tienen. Sus fuentes son los otros que están registrados.
En Google, su fuente es cualquier cosa que te cite. Pero si yo en Google tenía 23, me parece que aquí tengo 10. Es un tipo de controversia. No sabemos cómo será la solución. Pero no para coincide. En el Reset Identification tengo un 4. Claro, se lo considera la revista es fuente de ISI. Es un valor que cambia según la fuente. Bueno, ellos explican muy bien todo lo que hacen. Una recomendación es que en ResearchGate, igual que en la academia, deberíais invitar a todas las personas que conocéis que participen, porque eso es muy importante. Porque un sistema muy útil en ResearchGate, por eso hablo de reputación, es que alguien diga que tú eres experto en X. O sea, tú eres experto en algo no porque lo dices tú, sino porque otros lo dicen. Por ejemplo, yo soy para 39 personas, no, para 39 personas no, no sé para cuántas personas, soy experto en psicología social, en análisis del discurso y en investigación cualitativa. O sea, no solo yo digo que tengo todos estos intereses, sino hay N personas que confirman que yo tengo ese tipo de experticia. Esto es muy, muy, muy interesante. Así que os recomiendo que informéis de lo que vosotros pensáis del otro y que intentéis que os que participen otras personas para eso. Por ejemplo, vamos a ir otra vez a mi perfil. Normalmente aparece por arriba. ¿Ves? Aquí. Estas personas han dicho recientemente que soy experto en exclusión social, en entrevistas y en metodología. Y yo puedo decir, pues sí, estoy de acuerdo. Vale. Y entonces aquí puedo empezar a adscribir experticias a otras personas. Por ejemplo, Miguel Sagún, ¿sería experto en escritura académica? Yo creo que sí, porque escribe muy bien. Juan Carlos Bernard García, ¿experto en análisis cualitativo? No tengo la menor idea, pero no lo conozco. Benedicto Medrado, ¿es especialista en HIV? Sí. ¿Pedro Lindero es especialista? Pues no lo sé, porque no lo conozco. ¿Adolfo Piccinato es especialista en análisis narrativo? Lo es. ¿Marian Xavier es en psicología transcultural? Sí, porque conozco su trabajo. Estos dos no los conozco. ¿Alejandro Andreassi es especialista en estudios culturales? Lo es. Diego Ruiz, no tengo el placer de conocerlo. ¿Lucas Platero es de sociología? Sí. Estas personas no las conozco. ¿Gabriel Muñez, especialista en influencia social? Sí. Influencia minoritaria, más específicamente. Y así. ¿Joel Feliu en análisis cualitativo? Sí. Esto no tengo el placer. ¿Dana Vítores en tecnología? Sí. ¿Josep Seguí en etnografía? No estoy seguro. ¿Raquel Gallego en gobierno multinivel? Sí. ¿Por qué lo sé? Porque vi un artículo de Atenea sobre este tema. ¿Estela Meneghel es especialista en prevención de la violencia? Lo es. ¿Luisa Martín Rojo en etnometodología? Sí.
Estos no tengo el gusto de conocer. Eduard Moreno, que comparte despacho conmigo, ¿es especialista en estudios culturales? Sí. Y así podría estar, porque si hace días que no entramos, no es una tarea que se va a acumular. Entonces, todo esto contribuye a generar una cierta comunidad de intereses y los aconsejo muchísimo que... También aparecen los coautores, con qué personas he publicado, las personas que estoy siguiendo, esto es como una academia, las personas que me siguen, etc. Ahora hay personas que, eso es, tengo que informar, porque hace días que no entro, ¿cuáles son o en qué estoy trabajando ahora? Que tengo que contestarlo. Claro, estas personas están interesadas en saber lo que estoy haciendo en este momento. O sea, que no penséis academia o Research Gate solo como un lugar para colocar artículos. Es realmente una red social donde puedes ir creando grupos y comunidades afines a tus intereses, a tu manera de trabajar, etc. Entonces, no basta con estar registrado, hay que hacer alguna cosa. Por ejemplo, entretenerse un ratito, entrar. Lo mejor que se puede hacer en ResearchGate y en la academia es colocar los archivos para que la gente los pueda descargar. ¿Vale? De todas maneras, cuando tú tienes un archivo que no has podido colgar porque pensabas que no podías poner preprint, por ejemplo, y una persona te lo pide, se lo puedes enviar en privado. O sea, que te piden artículos, lo envías en privado y hasta ahí no incumples ninguna ley. Sí, puedes ponerlo. El link o el PDF. Pero yo recomiendo que cuando tengáis el PDF pongáis el PDF. Lo mismo, pues sí, es lo mismo que ya hemos explicado desde el primer día. Tú olvídate de copiar. Si tú has publicado un artículo, mira a ver cuáles son las condiciones en que firmaste el contrato. Si es copyright y no lo puede copiar nadie, no sé qué, no es un preprint. Si es una revista open access, pon el PDF. Y en ResearchGate es lo mismo. Una ventaja que tiene ResearchGate es que te permite dar un número DOI a un texto que no lo tiene, tipo, yo qué sé, una comunicación que has llevado a un congreso. ¿Cómo devolviste la tasa? Sí, se la llevó la cubana para dártela. Ya era. Se la llevó para dártela. Gracias. Insisto, es absurdo para un artículo ponerle un DOI, porque normalmente las revistas ya lo tienen y si es antiguo, pues nadie lo tenía, o sea que no hay problema. Pero podéis tener un texto, una comunicación que habéis llevado a un congreso, un trabajo que habéis hecho para el doctorado y que estáis especialmente orgullosos de él, o no sé qué, que no tiene DOI. Si lo subís a ResearchGate, le podéis dar un DOI. For free, gratis. Entonces eso es muy, 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 muy interesante. Yo, por ejemplo, tengo una versión en inglés de un artículo que publiqué en castellano y una versión en castellano de un artículo que publiqué en inglés. Entonces, como las versiones que no están publicadas no tenían DOI, las subí aquí y ya tengo un DOI. ¿Eso? Porque cuando yo digo DOI, todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Sí. ¿Academia es lo mismo? No, academia de momento no, solo va a ser que. Entonces, muy interesante porque el Digital Object Identification, que es el DOI, es una obsesión que tenían los archivistas, los bibliotecarios. Decía, bueno, estos documentos digitales se pueden perder porque si un día arde
la institución que acoge no sé qué y el servidor no está suficientemente protegido o hay un ataque nuclear, entonces habremos perdido los archivos para siempre. Entonces, con este número, como se puede esperar que hay copias de este documento expandidas por todos los lugares, siempre lo tenemos preservado. Y esa es la razón del DOI. Entonces, merece mucho la pena que cuando queráis colocar algo vuestro, que no es bien bien una publicación en una revista, y no tenéis nadie que os ofrezca un DOI, pues es que ahí os ofrece un DOI. ¿Eh? ¿Cuál frase? Cuando no hay nadie que te lo da. Porque por ejemplo, el DOI funciona como ISBN o ISMN. Es una agencia o varias agencias internacionales que cumplen una serie de requisitos y pagando una cantidad, en el caso del DOI es mínimo, son céntimos por cada artículo, ofrecen DOI. Tú no puedes comprar DOI como persona concreta. Bueno, puedes ir a Crossref, que es una de estas agencias internacionales, pagar no sé qué y te permitirá generar tus DOI. Lo normal es, como pasa en el ISBN, que la agencia te da la raíz del número y luego, luego el grupo, la editorial o la universidad va generando los números para cada objeto específico. Bueno, si tú no tienes esto y se trata de una publicación de esas que antes quedaban en el cajón y no podías colocar en ningún sitio, pues ahora lo subes a ResearchGate y le das un DOI y ya queda registrado masivo. Tened en cuenta que esto es muy bueno para que podáis citarla u otras personas os puedan citar. Sí. Y dar la referencia a DOI. Antes poníamos sin publicar o no publicado. Sí, sí. Hoy día puedes poner tal cosa con el DOI y ya funciona como una cita. Así que cuando estéis en ese problema, acordaros que no sé qué os da el DOI. ¿Cómo? ¿Por qué sospechan ustedes que ResearchGate hay un negocio detrás? Mira, las cosas cuando son gratis no son gratis. Si el producto es gratis, el producto eres tú. Tú entras en Gmail, que es gratis, entras en Google Apps, todas, y utilizas Drive, gratis. No, el producto eres tú. ¿Y cuál es tu producto? Tu información. ¿Para qué vas a usar esa información? No lo sabemos. Hemos visto cómo poco a poco Google ha ido explotando esa información. O sea, cuando es un proyecto comunitario, con voluntad comunitaria, como academia, tienes el compromiso de que eso no va a pasar. Con ResearchGate no tienes. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? ¿Se sabe quiénes son los que lo mueven? Yo no. Supongo que se sabe. Yo no lo sé. Sé que sus sponsors son grandes imperios editoriales. Entonces tengo la sospecha de que van a hacer algún negocio con eso. Probablemente sea algo tan simple como que lo que os he dicho, que ese índice de reputación probablemente sea el que va a acabar ganándole al impacto científico. El impacto científico del JCR y el SJR, de Scopus y de Lisi, tiene dos grandes competidores. Uno es el índice de Google, que lo vamos a ver luego, y otro es estos índices de reputación. Entonces yo pienso que va a poner que algún día alguien tendrá que pagar por saber cuál es tu RG score de la mira inversión. ¿Y quién va a pagar? Los gobiernos. A ver, en Home se supone que tendría que dar todas las informaciones. Porque son Estados Unidos, ¿no? Sí, porque son Estados Unidos, pues eso es público.
Bueno, en algún lugar estará, porque es obligatorio hacerlo público, pero veo que no son muy no dejan fácil la información legalmente obligatoria. Está abajo de todo, pero no se ve. A ver, aquí condenas, cabras, news, advertising, recruiting, privacy, copyright. Fundada en 2008 por físico. Sí, pero puede ser una iniciativa. No sé, Twitter también era una iniciativa así, de aficionado, y al final la vendieron por no sé cuántos millones de dólares. Entonces, uno no se puede fiar. Yo pienso que cuando no hay claridad es que hay algo que se está ocultando. Y en Sendy no hay claridad. Ahora, yo no los puedo acusar, no tengo ninguna prueba, pero no me fío de ellos. No me fío en absoluto. Dudas, inquietudes, escepticismos varios. Lo que sí, si uno tiene un artículo que no le gusta, sí, conviene igual. Hombre, yo he colgado cosas que me dan vergüenza, pero claro, yo qué sé. ¿Qué le vas a hacer? Yo pienso que, o sea, de todas maneras, aunque no lo pongas, siempre habrá alguien que lo va a encontrar. O sea, lo mejor es una barbaridad. ¿Dónde se esconde mejor el dinero? Miren los que están financiando a ver. Los inversores de Silicon Valley como Axel Partners, quien está detrás del éxito de Facebook. Benchmark Capital, inversores de Bike y Twitter. ¿Dónde se esconde mejor el dinero? Entre papeles. Yo tengo la teoría, pero es una teoría, pero hay que tener en cuenta que yo formo parte, digamos, milito en lugares de la política donde y sufrimos constantemente ataques de los hackers de la policía, y al final esto es una barbaridad. Yo soy de la teoría que la mejor manera de ocultar información es con más información. O sea, cuanta más información tienes y das, más difícil es que se pueda rastrear. Entonces, cuantas más cosas coloques tuyas, más difícil es que vean ese que no quieres que lea nadie. Porque yo lo pondría. Pues pone una nota, no debería leer nadie. Pues mejor tenerlo bajo control. Hombre, si es de una época como yo, anterior a la era digital, pues es muy poco probable que me lo encuentren. Aunque yo también he encontrado en la red cosas que no sabía que estaban, porque no sabía que alguien se había tomado la molestia de ponerlas. Es como las fotos. Yo durante años he evitado aparecer en una foto, pero es imposible evitarlo, imposible, porque si vienes aquí y la periodista de la facultad te saca una fotografía, porque no le puedes decir que no, ya es mentira, te apaga el lugar, no es que pero no le puedes decir que no, que es una fotografía, y te llevan ahí al jardín a sacar una fotografía. Claro, desde el momento que lo colocan en las noticias de la facultad, ya estás perdido. Ya todo el mundo va a ver una foto. Entonces es mejor poner tú las fotos para que puedas decir la buena. No, yo no soy muy partidario de la restricción. Y además, aunque te avergüence, cada producto es el resultado de la época, de tu momento, de tu etapa de aprendizaje, de lo que sea. Entonces, eso es lo que os he dicho. Y aquí me aparece en la academia como primer artículo ahí, el único que es super mega cuantitativo, que lo hice para hacerle un favor a mis amigos, pero ahí está. Y ahora la gente va a pensar que sé hacer ecuaciones estructurales, que sé hacer,
Pero yo las hago desde hace 25 años. Pero... quedamos aquí con la inquietud de en qué momento aparece la opción de poner el dólar. Sí, cuando subes un archivo tú, te da esa opción. Simplemente add new. Entonces, siguiendo el proceso de subir un archivo, te preguntas si quieres un DOI. Y si quieres, pues le dices que sí. Sí, ¿ese DOI sería ese? ¿Y eso sí, es una cosa que publicada? No, es ese, desde ese momento está publicado. Claro, ya lo puedes citar. No, eso, yo no haría un DOI para una revista, porque es un tema de la revista. Yo le haría un texto de estos que andan, no sé, un informe. Entonces entrega un informe de una investigación que te encargaron y ahí queda. ¿Quién lee ese informe? Y Dios, entonces lo subes. Al subirlo no tiene, se lo pones. Una ponencia, un congreso. Una reseña que hiciste de un libro que lo has publicado en un libro, pero son notas que tomaste mientras lo leías, cosas de ese estilo. Yo, sobre todo, tengo ahora el proyecto, lo que pasa es que es muy lento, pero quiero colocar en un CD todos los informes que he hecho en mi vida para extensiones, para ponerlos un doy. Primero les pregunto a ellos si lo van a hacer, si me dicen que no lo van a hacer, lo hago yo. Eso convierte al documento en fácilmente citable y garantiza su preservación para el resto de los días del universo. Mira, acá se produjo algo, que subí el proyecto en el que estamos con Isabel, y ella lo había subido, ya, pero aparentemente no... ¿Ya lo pusisteis igual? No, pero... porque aparentemente no, no, ella no lo incluyó. Lo subió, seguramente no, porque si no me había dicho que yo estoy en ese proyecto ya. Pues entonces tenéis que resolver el tema de la autoría para que sea idéntica. Sí, no, yo dejaría el de ella, pero... ¿Pero entonces hay que completar la información? Sí. ¿Tú no has usado nunca Mr. Kent? Sí, sí, lo usamos. ¿Así que ya estamos todos en todos los sitios o no? Sí, sí. ¿Sí? Qué bien. Hoy tenemos mucha feina, que se dice en catalán, molta feina, entonces no sé si vamos a hacer descanso, ¿eh? A ver, ¿ahora qué es? Ya pregunté que si nos iban a traer café, pero no me contestaron. Tengo que apuntar, parece que no, ¿eh? Sí. Se lo he perdido. ¿Cómo va tu registro? ¿Está sumando? Vale, pero déjalo para seguir adelante y agregas más tarde. Abres la pestaña. ¿Qué has puesto a registrar en el ser gay? No todavía, estoy como... Vale. Pues luego, antes de marchar, tienes que hacerlo. Pero ahora seguimos adelante y luego volvemos a ese punto. Bien, ahora vamos a ver este asunto que produce mucha confusión, que es Mendeley y Citer. ¿Quién ha oído hablar de ambos? Mendeley. O sea, de hecho, descarté Mendeley porque... Sí, yo también descarté Mendeley por la misma razón que descarté... Bueno, por esto que decimos, Mendeley lo compró el Seguir, entonces yo ya no lo uso. Sí, pero no me gusta tampoco el... A ver, los dos... son originalmente gestores bibliográficos, ¿vale? Lo que pasa es que en ambos casos, además de la gestión de bibliografía, tienen una página, o lo que ellos llaman en el argot interno, personal library, o sea, tu biblioteca personal. Entonces, en la zona de tu biblioteca personal, puedes colocar tu propio trabajo. Entonces, la persona que te visita, o que visita tu perfil, puede ver, igual que estamos haciendo en la academia,
o en ResearchGate puede ver tu trabajo. Yo soy muy reacio a mentoring, pero claro, el índice de reputación de ResearchGate y también el que vamos a ver más adelante de Almetrics toma en cuenta cuántas personas colocan tu trabajo en su bibliografía. Entonces creo que es muy importante tener actualizado Mendeley para la visibilidad. Entonces, bien, Zotero es, para mi gusto, el mejor gestor bibliográfico que existe en el mundo, sin ningún género de dudas. Yo ya estoy pagando. Sí, ¿la estás pagando? Sí, porque uso mucho el grupo, no sé, o sea, para todos los proyectos. Sí, es que es genial. A mí lo que más me gusta es, porque en principio todo el mundo lo tiene, ¿no? Exacto, el Mendeley también que navegas. Y cada vez que interpreta metadatos, piensa que puede indexarlo y entonces te dice que lo puedes, que puede generar en la ficha bibliográfica. Y eso es fascinante, desde mi punto de vista. Porque en el día a día, tú visitas miles de cosas y la mayor parte de las veces visitas cosas que te interesan. Si aparece el iconito de Zotero allí, es que eso se puede guardar. Y a mí eso me parece muy importante. Y luego, la gestión de la librería es muchísimo mejor, la compartición con un equipo de investigación es muchísimo mejor que en Mendeley, la generación de la bibliografía es mucho más fiable, comete muchos menos errores, puedes sacar la bibliografía en APA, en Harvard, en Vancouver, en el modelo brasileño, por ejemplo, si alguna vez vais a publicar en una revista brasileña, prepararos, porque tiene su propio sistema de estilo, que es horroroso, el PNN, no sé qué, pues puedes generarlo directamente desde Zotero. En el caso de la APA, tiene un plugin para el Word, de manera que tú vas escribiendo el artículo y vas colgando las referencias y te genera la bibliografía automáticamente, lo cual no tiene precio, como puedes imaginar. O sea, realmente es una herramienta. Igual que Mendeley. Sí, pero no funciona tan bien, te lo digo. O sea, de verdad que utilizar las dos intensivamente, porque yo antes de aparecer Zotero era Mendeley, porque era la política institucional de mi universidad. Sí, muchos años, y entrenábamos a nuestros estudiantes de doctorado Mendeley, bla, bla, bla. Es mucho más interesante porque funciona mejor. Y todo lo que tengas en Mendeley lo puedes pasar a Zotero. Todo. Generas el archivo de explotación, que es en ese lenguaje text o no sé cómo se llama, y lo puedes chupar desde Zotero. Tiene la única, entre comillas, problema, es que no funciona igual en Firefox que en Chrome. En Chrome necesita un plugin especial para funcionar. Y es mucho más fácil el funcionamiento con Firefox, desde mi punto de vista. Porque lo tienes ahí delante, porque lo puedes manejar sin salir de la página, etcétera, etcétera. Ahora, todo, las funciones son las mismas, porque todos vienen del mismo lugar, pero su forma de trabajo, yo creo que la de Zotero es más limpia, digamos, más simple. Es sencilla, además que Mendeley, a mí me gustó porque no sé si a lo mejor lo sé bien, pero me da la impresión de que se te abre una ventana distinta, no se divide la pantalla. Sí, no te la divide. Claro, y Zotero es mejor porque al dividirte la pantalla vas mirando inmediatamente lo que te va. Entonces el otro día como que. Sí, sí. Yo en el día a día me siento, porque soy muy torpe con las cosas informáticas, me siento más cómodo con Zotero y pienso que es más versátil, pero el tipo de funciones que tiene son idénticas, ¿eh? No hay nada que te mande Mendeley que no tenga Zotero y viceversa. Probablemente hay más plugins porque la comunidad de desarrolladores de Zotero es amplia, que son decenas de miles de desarrolladores informáticos que trabajan de manera gratuita por desarrollar. A nivel, por ejemplo, de plugins, yo no sé si desde Mendeley podría generar un artículo con el formato de bibliografía de la norma brasileña, por ejemplo. Sin embargo, lo puedo hacer con Zotero y no sabéis la ventaja que es eso.
En todo caso, os recomiendo que utilicéis para familiarizaros y que en cualquiera de los dos casos que estéis, completéis vuestra biblioteca personal colocando vuestro trabajo en vuestro perfil, porque es una manera de ampliar la... Entonces, la diferencia fundamental en términos de red social es que ni Mendeley ni Zotero son tan... porque su interés es la gestión bibliográfica, no las relaciones. Entonces es más pobre las herramientas de contacto, de alertas, de etiquetado, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo otro que dice? Que también, si se dan el tiempo, que puede ser ingresar a biblioteca real. Uh-huh. Es una, un fichero nuevo, uh-huh, que te permite ingresar el ISBN y te captura la nota. Ah, es interesante. Yo lo tengo en biblioteca, la tengo en fichitas de papel hasta el año aproximadamente 1993 o 94. A partir de entonces tengo un cable, porque tengo todo catalogado, pero en archivos diferentes, que bien, que bien. Sí, porque en ISBN basta que se lo vaya quitando. Bien, entonces la próxima gripe que tengáis y tengáis que estar en casa unos días, pues os manejáis un poco con Mendeley y Zotero para ver la comparativa, pero yo sugiero que hagáis la comparativa en un caso real, para que veáis. Pero bueno, también, ¿es mejor Windows o es mejor Mac? No lo sé, yo ya no entiendo a la gente que usa Windows. No, Linux fue lo que yo utilicé antes de pasarme definitivamente a Mac. Y Linux me hacía muy dependiente. O sea, a mí me encanta Linux y me gusta la idea, pero me hace muy dependiente porque me obliga a saber cosas que yo no tengo tiempo de saber. No, aún así yo utilizaba versiones fáciles como Ubuntu y esas cosas. Me pasé a Mac. Bueno, vamos a ver ahora la cuestión del impacto social. Voy a comprarme un café. ¿Fin? Hacemos unos minutos de... para ir a comprar un cafecito. La que más dolores de cabeza nos produce es el Journal Citation Report de ISI. Como sabéis, porque una cosa paradójica que a mí me irrita mucho es que la gente más militante de la causa del impacto científico no sabe cómo se calcula el impacto científico. Y es una cosa simple. ¿Y alguien me presta un plumón o no tenemos ahí? Vale, pues lo explico. Primero, el primer concepto es revista fuente. Las revistas que son contempladas, por ejemplo, en el ISI, porque solo son con esas revistas que se buscan las citas. A ti te pueden citar de muchas fuentes diferentes, pero en el ISI solo van a aparecer las que son hechas desde las revistas que forman parte de ISI. O sea, que si yo te cito en mi tesis doctoral, esa cita no va a aparecer ahí. Solo va a aparecer cuando yo escribo un artículo en una revista de esa comunidad y cito un artículo. El concepto de revista fuente es crucial. Exactamente. Esa es la confusión. Sí. Y el problema, pues eso es una estrategia personal mía, que yo la socializo, si queréis participar en ella. Yo creo que hay que jugar todas las ligas. ¿Ah? Hay que jugar la liga del ISI, hay que jugar la liga de Scopus,
hay que jugar la liga, alternativas, todas ellas. ¿Por qué? Porque como se ha instalado con un pensamiento hegemónico, si no estás bien o mínimamente situado en el hegemónico, no te hacen ni puto caso en ningún lugar. Entonces, criticar al ISI como hago yo tiene una cierta autoridad, porque no me pueden decir, es que como no tienes ninguna publicación ISI, estás en contra. No, a mí no me lo pueden decir. Yo hago mi trabajo, como me exigen ahora, publico en revistas ISI, pero lo hago para poder tener esa autoridad. Pero no creo en ello. Entonces, primer concepto, comunidad, revista fuente. ¿Qué pasa? Que estos sistemas, tanto el ISI como Scopus, utilizan como revista fuente cierto número de revistas que cumplen ciertos requisitos. En ese sentido, se puede decir que todas las revistas fuentes de ISI o de Scopus son buenas, porque cumplen esos requisitos. Ahora bien, y esto es lo más importante, hay muchas revistas igual de buenas, hay muchas revistas que cumplen exactamente esos requisitos, pero que no están en el ISI o no están en Scopus. ¿Y qué determina que estén o no estén? ¡Uf! Cosas muy variadas. Por ejemplo, un amigo mío de la época de la batalla por las revistas digitales dirige una revista de farmacología y se postuló al ISI y le han contestado que es una revista estupenda, es una revista magnífica, es una revista con una calidad editorial sublime, pero que no va a entrar en el ISI. ¿Por qué? Porque para ellos ya tienen cubierta el área general, global, mundial de farmacología y el área regional. Porque estos dos criterios utiliza el ISI ahora, el global y el regional. Puede ser que ellos consideren que hay un área de la ciencia que tiene poca representación en el ISI, por ejemplo, de revistas latinoamericanas. Entonces va empezando a añadir revistas latinoamericanas. Es lo que ha pasado con psicología, que en muy pocos años, algo como en 5 años, han entrado por lo menos 30 revistas latinoamericanas que se editan en español en el ISI. Entonces, fijaos el mensaje: eres bueno, pero yo ya tengo cubierto el campo, así que no te cojo. Y esto es lo importante. Que es verdad que todas las revistas que están dentro son buenas, pero no es verdad que todas las revistas buenas estén dentro. ¿Ok? El segundo elemento es cómo se calcula. El cálculo es la ratio entre número de artículos publicados en 2 años y el número de citas que han recibido. Eso es. Por lo tanto, el número de artículos publicados en una revista en los 2 años últimos, anteriores, dividido por el número de citas que han recibido las revistas. Entonces, cuantas más citas ha recibido, pero no es al revés. El denominador son las citas y el denominador es el número de artículos publicados. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que este es un criterio universal, es muy importante que lo tengáis en cuenta, perdón, que es tomado como universal, pero que no funciona para nuestro ámbito de trabajo en ciencias humanas y sociales. Hay un concepto que es el de inmediatez. En las revistas, o los artículos de física, de química, de biología, incluso de salud, la cita de un artículo es muy inmediata. O sea, aparece el artículo en febrero y puedes recibir una cita en diciembre. Sin embargo, en el ámbito de las ciencias sociales, el índice de inmediatez es mucho más largo. Hay artículos que tardan años en ser citados, porque la dinámica de nuestras ciencias es completamente diferente.
sea, la idea de descubrimiento, por ejemplo, en ciencias sociales no tiene sentido. ¿Qué descubrimos nosotros? Ahora, si alguien en medicina descubrió que tal pedazo del genoma está asociado con no sé qué enfermedad, ese dato es automáticamente utilizable por el que está investigando en ese campo. Si se ha aparecido en febrero que este segmento del ADN se relaciona con el cáncer de páncreas, una persona que está investigando el cáncer de páncreas, en pocos meses puede estar utilizando ese concepto y publicar un artículo donde está citando esta referencia. Es lo mismo pues en física, en matemáticas, en química, en las tecnologías, etcétera, etcétera. Pero nosotros ¿qué descubrimos? Nosotros no descubrimos nada. Entonces, hasta que alguien ve un interés teórico o metodológico o del resultado en nuestro trabajo, puede pasar mucho tiempo. De hecho, se calcula. El índice de inmediatez es algo que se calcula. Y el índice de inmediatez en ciencias sociales humanas es más del doble que el índice de inmediatez en las ciencias naturales. Por lo tanto, nos están aplicando un índice de impacto que no se corresponde. Yo tengo, por ejemplo, textos. Primero, hay uno en particular sobre usuarios de drogas que tardamos 9 años en poder publicar. 9 años. Un estudio etnográfico sobre consumidores de heroína en Barcelona que hicimos a finales de los 90, y las revistas decían que eso de la etnografía, no había manera. Y hasta que no empezaron a estar legitimados los métodos cualitativos en áreas de la salud y los servicios sociales, no pudimos publicar. Pero no es que la investigación haya ido más allá, sino de tardar en publicar. Así nos guiábamos, envíelo a otra revista, eso en Ginebra, 9 años. 9. No es ninguna broma. Claro, lo primero que hicimos, porque ya sabíamos que en las revistas de salud y de psicología social no se publicaba, pero enviamos primero las revistas de etnografía. Pero entonces nos decían que no éramos suficientemente etnográficos. Porque en la etnografía, y si no, Loreto me corrija, en la etnografía, en la antropología, se espera que dure mucho tiempo, claro, en la etnografía que nosotros hicimos, pues yendo por las mañanas y por las tardes a estar con los consumidores durante 6 meses, no les pareció una etnografía, ¿no? Así que no lo podíamos colocar en el campo de la etnografía y no lo podíamos colocar en el campo general de las ciencias sociales porque no se entendía que fuera un método legítimo. 9 años. Luego, cuando se publicó, ha tardado casi otros tantos en ser citado. Y ahora empieza a ser citado, bueno, va a una velocidad brutal. Pero el tema es que nosotros reflexionamos sobre la reflexividad del investigador en el contexto. ¿A quién le interesaba eso en los 90 y principios de los 2000? Así que se nos aplican criterios que no son adecuados o que no están adaptados a las características. Así que son dos tipos de problema. No hay ninguna diferencia entre Web of Science, digan lo que digan. No hay ninguna diferencia entre la Web of Science y Scopus. La única diferencia es que las revistas fuente, el número de revistas fuente del SJR es mucho mayor que el número de revistas fuente del ISI. ¿Por qué? Porque Scopus empezó a funcionar en la era digital y desde el inicio todas sus bases de datos se alimentan de publicaciones digitales. Sin embargo, el ISI empezó en los 60 en una época no digital y hacía a mano todo. Entonces tardó mucho tiempo en adaptarse. De hecho, tuvo un periodo larguísimo donde consideraba que las revistas digitales no eran importantes como prejuicio, y solo a partir de los años 2000 empezó a incorporar revistas digitales. De hecho, aún hoy día el porcentaje de revistas solo digitales
en el JCR es mucho menor que en Scopus. Esa es la única diferencia. Pero el cálculo del índice es idéntico. La ratio entre el número de artículos publicados y número de revistas de citas recibidas en el periodo de 2 años. ¿Vale? Google Scholar tiene como fuente cualquier fuente académica que considera anidada en algún lugar de reconocimiento académico. Por lo tanto, su base es mucho mayor y utiliza el índice H que vimos ayer. El índice H, como dije, es el número en el cual coincide el número de citas con el número de artículos. Si yo tengo un índice H de 10, significa que tengo 10 artículos o 10 publicaciones citadas como mínimo 10 veces. ¿Vale? Entonces, por eso siempre los índices H del Scholar son mucho más altos que los de cualquier otro calculado aquí, porque su fuente es mucho mayor. ¿Vale? Publish or Perish es el primer índice o los primeros indicadores que utilizaban como fuente Google, pero que no los hacía Google. Esto es un pequeño programa que os podéis descargar. Yo no lo puedo mostrar porque supongo que necesitaría privilegios de administrador para instalarlo aquí, pero lo podéis hacer vosotros. Se llama así, Publish or Perish. Entonces, si lo descargáis y lo colocáis en vuestro ordenador, es un minuto, porque realmente es muy, muy simple, os puede calcular distintos indicadores de impacto para personas y para revistas. Y hay que hacer un poco de limpieza, porque como pasa siempre con Google, hay artículos y fuentes que no son realmente textos de... No tanto por no ser confiables, sino porque no son, yo qué sé, mi programa de mi asignatura de este semestre aparecerá y sin embargo no es un texto de difusión de resultados o de científico o teórico. Y eso hay que depurarlo un poco. Pero es una manera casera. Y para los currículos está muy bien, porque uno siempre puede poner esos indicadores en su currículum, que es algo que yo recomiendo a todo el mundo. Que coloque en su currículum una tablita, porque eso le cuesta unos minutos verla al público, de cuántas citas ha recibido, qué sé yo. Hay, para los que están en Mac, hay una versión Mac, pero previamente hay que instalar un plugin y no sé qué, esto es un lío, no funciona bien. ¿Alguna duda sobre lo que es el índice de impacto? ¿Ha quedado claro? El último programa utiliza... ¿Qué índice usa? El H. No, da muchos. Da el H, el H de 5 años, el H de 10 años, el Eigenvalue, que no me acuerdo lo que es, el muchos índices, por lo menos 6. Y todos se pueden colocar. Yo lo coloco siempre en mi currículum. Les lo recomiendo mucho. Ahora, hay que hacer un poco de limpieza. ¿Eh? Y sacar las cosas que no sean una comunicación de resultados o un trabajo teórico o cosas por el estilo. Mi recomendación aquí, y si podéis hacerle caso porque ya soy muy mayor y he pasado por todo, claro, ahora todo el mundo te pide que te indiques si tienes revista, publicaciones en revista SISI o en Scopus o en Scielo. Bueno, Scielo es igual que el JCR o el SJR, ¿eh? No lo he citado porque es exactamente lo mismo. Calcula el mismo índice de impacto, pero sus revistas fuentes son las revistas Scielo. Es la misma lógica, sí. Voy a poner aquí porque como os voy a pasar la presentación y algunos la vais a utilizar, ¿no? Pues os voy a poner aquí para que no
Bien. En las métricas tradicionales, aparte del índice de impacto, tenemos el índice H. Yo voy a lo he explicado muchas veces, nos vamos a saltar. Nuevas métricas. Las nuevas métricas nacen de la crítica al uso de la cita como único criterio de impacto científico. Y también de lo que sabemos del funcionamiento fraudulento del sistema de citas. Como sabéis, esto está provocando una perversión en la comunidad científica, de manera que, por ejemplo, nosotros podemos poner de acuerdo, pero cada vez que citemos un artículo nos citemos a todos, venga o no venga el caso. Si quieres decir un trabajo tuyo, esto se hace constantemente. Hay revistas que artificialmente inflan su impacto, como el caso más conocido, ya que hay clínicos aquí, es el de esa revista de Granada, de España, se llama Health and Therapy Psychologist, ¿cómo se llama? Que tiene, está en el primer cuartil de ISI. Pues ¿cómo ha conseguido estar en el primer cuartil de ISI siendo una revista tan nueva? Muy simple. Ellos cada 2 años publican un artículo de metodología y un artículo del estilo de la revista. Y obligan a todos los autores, a todos, a citar esos 2 artículos. Y incluso yo tengo registradas varias personas que se negaron a citar el artículo, pero en la versión final del texto, los editores introdujeron la cita de los 2 artículos. Ese sí cómo funciona. Porque uno de los problemas del índice de impacto es que no distingue las citas de las autocitas. Y no solo de las autocitas de los autores, que esas las puedes discriminar, sino de las autocitas de las revistas. Por ejemplo, yo estoy muy contento de que las 2 revistas que edito, ahora cuando apareció el índice de revistas científicas de Google, el porcentaje de autocita en cuadernos es de 0,01 y el porcentaje de autocita de Atenea es como de 0,0 no sé cuánto. O sea que no nos autocitamos. O sea que no estamos haciendo esa política de obligar a los autores a citar trabajos que ha publicado previamente la revista. Eso es una manera artificial de elevar el. Desmascarado cantidad de revistas que practican esto. Lo que pasa es que a Lucy le da igual. Yo asistí no hace mucho a un taller que organizó el mismísimo vicepresidente de Thomson Reuters en Barcelona y le pregunté 2 cosas. Una que le pregunté ya os la he explicado antes, que es cuáles eran sus criterios de inclusión a Lucy. Y me contestó lo que yo os acabo de explicar, que tienen criterios de impacto global y de impacto regional, y que entonces cuando consideran una revista un tema suficientemente descrito, pues ya no introducen más revistas. Y la otra es que le pregunté sobre las autocitas y me dijo que saben que existen, pero que saben que existen. No me dijo mal. Entonces esto dio ocasión a un debate y ya le presionamos mucho, y que dijo que sí, que a veces salen algunas revistas de ISI porque abusan de este recurso, de utilizar la palabra abuso. Pero ellos saben que se importan artificialmente los índices de impacto, siguiendo estas políticas. Puede haber incluso alianzas entre revistas para citarse mutuamente. Y esto está pasando, y todo el mundo lo sabe. Entonces, de estas críticas a la métrica basada en citas, se empezó a pensar en otros indicadores, unos más orientados a la reputación, como hemos visto en el ResearchGate Score, y otros también considerando los impactos o las resonancias en el entorno académico. ¿De qué manera tu artículo es realmente utilizado
por otras personas, cuando se habla de él, sea donde sea, el lugar donde se habla de ese trabajo. Entonces, Almetric, por ejemplo, considera el verdadero experto de esto lo tenéis en la casa, ¿no? Es Francisco Soria. Os puede dar un día un seminario sobre Almetric, si queréis. El director de la cinta de memoria que dijimos el otro día. Esto empezó también de una manera como de aficionados, pero al final ya veis que tiene un montón de grandes y de buenos sponsors. Taylor & Francis es uno de los imperios más grandes de edición científica. La London School of Economics, Wiley, que es otro de los grandes emporios, y el Smithsonian, que aparte del museo es también un gran emporio de publicación científica. Entonces, ¿qué hace? Rastrea en cualquier medio cómo ha sido manejado tu artículo. ¿Y cualquier medio qué es? Pues desde Mendeley, Twitter, Facebook, la academia, por todos los lugares donde tu trabajo está circulando o es aludido o es citado, ellos lo cuentan y generan, no, el algoritmo no me lo sé, generan un numerito, en este caso son los 21, que no sé lo que significa. Luego lo vamos a ver en un caso concreto del perfil, no para el Metis, que es de pago, este es de pago. Pero hay uno que es gratis que os voy a mostrar. Pues tiene una versión para investigadores en la que puedes incorporar esa información para venderte a ti mismo. Claro. Pongamos que alguien decide hacerte una entrada en la Wikipedia, hablando de tu trabajo. Bueno, eso es mucho más impactante y representa más impacto que el que alguien cite una filología. Es ese tipo de lógica que utiliza Almetrics. Entonces tú puedes generar tu propio Almetrics de manera que puedas dar estas informaciones a terceros, ponerlo en tu página personal, ponerlo en tu currículum, etc. Y también existe, ahora vamos a ver un caso que se está utilizando en la práctica, también tiene esta para editores, es una herramienta que le permite colocar, por ejemplo, en una revista cuál es su nivel de impacto, o para instituciones. Que las instituciones podrían estar interesadas en saber cómo está marchando la difusión y el impacto del trabajo científico de sus investigadores y investigadoras. Nosotros estamos intentando que nuestra universidad se incorpore al Metrics, pero no nos están haciendo caso por ello. Este es de pago, no es muy caro, pero es de pago. El gratuito, por lo menos, era para ver, aunque no sé si luego puedes exportar fácilmente las cosas sin pagar, el Impact Story. Utiliza la misma lógica. Ah, mira, aquí estoy. ¿Qué me dice? Pues yo que sé, he sido salvado en Mendeley 161 veces, me han citado algún artículo 88 veces en Twitter y 5 en Facebook. Entonces me va diciendo para cada publicación dónde han sido hechas esas alusiones, me da mi parámetro general. Hay que registrarse también. Sí, hay que registrarse.
Yo creo que, como os decía el otro día, esto va a ir creciendo y finalmente van a ser estas nuevas métricas las que van a ser utilizadas en la evaluación y no el índice de impacto. ¿Cuál es la diferencia entre impact story? Ninguna. Y el algoritmo que utilizarán, pero la filosofía es idéntica. Pero no es la misma organización. No. Son empresas diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, un caso, porque las revistas de Visi Brasil utilizan Almetrics. Entonces, como dice que tengo un sector, siempre me pongo, lo siento, ¿eh? Que tiene Almetric aquí. ¿Veis? 7. Y aquí dice, pues que se ha mencionado en 7 Twitters, 2 veces en Facebook, en Mendeley está 5 veces, entonces te da la geográfica de dónde ha sido hecho eso, qué pasó con Twitter, cuáles fueron los Twitters, cuáles fueron los Facebooks. Pero esto sale porque usted está registrado en... No, esto sale porque esta es una publicación mía en el cielo, un artículo mío en el cielo. Esta es la métrica de este artículo. Sí, está aquí, en este. Pero solo el cielo Brasil lo está utilizando, ¿no? Cielo Chile no lo utiliza, que no sepa. Cielo España tampoco. Citado por el cielo, te dará el link cuando está, te da el índice de impacto en el cielo, y así. Que el cielo también calcula su propio índice de impacto. Voy a buscarme con otro nombre, porque como tengo varios nombres. Iñiguez Rueda. Iñiguez de Piscina. Este, ajá. Ah. ¿Y por qué no tiene este? La pestaña indicadora. Ah, pues. Almetric. Qué bueno. Entonces, yo creo que con el tiempo, como digo, este va a ser el estándar de medición del impacto. Yo no tengo ninguna duda. Y ahora vamos a la parte final, que tiene que ver con darle resonancia al trabajo. Ya sé que hay muchas personas reacias a usar Facebook o a usar Twitter por distintos motivos, y hay muchas personas que usan Facebook o Twitter y no le ven qué utilidad tiene académicamente hablando. Y entonces yo creo que eso es un error, pero claro, cada uno que haga lo que quiera. Yo pienso que Facebook, por ejemplo, yo hace muchos años que dejé mi página de Facebook como un asunto personal.
No. En todo caso, tengo un grupo de amigos más íntimos donde puedo colocar cosas que son estrictamente personales, pero generalmente lo hago poco. Digo, estoy comiendo o no sé qué, no sé dónde. No lo suelo hacer. Sin embargo, yo hago un uso masivo de Facebook desde un punto de vista académico. Porque ahora mi interés o mi forma de ver las cosas implica un compromiso muy serio con la difusión abierta y el open access. Entonces, para mí Facebook es una herramienta fundamental. Porque ahí coloco sistemáticamente las cosas que a mí me parecen interesantes en relación a la política de acceso abierto. Y además tengo un grupo sobre el tema específico, sobre conocimiento abierto, donde hacemos todo este tipo de cosas. A ver, lo que sí. Me diría que entre, pero no me acuerdo del paso. No me puedo entrar. Entonces, no sé si vamos a poder ver todo. Es que no me acuerdo. Todo el mundo usa Facebook. Pues que entre. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Tú no? Pues vas a tener que tener dos. ¿Tú tienes Facebook, Loreto? Entra, por favor, y para que todo el mundo vea lo que estoy explicando, porque yo aquí no me acuerdo del paso. ¿Ya? ¿Qué buscamos? De buscarse un grupo que se llama Conocimiento Abierto. Cada semana, y bueno, es una forma
de interactuar muy restrictiva, muy funcional. Una cosa que me encanta es que los archivos se guardan en el histórico, es decir, que si tú cuelgas una versión nueva del artículo o modificas, se conserva toda la historia anterior. Y yo lo considero pues una herramienta fundamental. No son solo las cosas que me interesan, hago lo mismo con los temas políticos que me interesan y hago lo mismo con... también tengo un grupo de análisis del discurso para los que estén interesados en el tema, que tiene la misma lógica que el conocimiento abierto. Entonces, es una manera, digamos, de crear comunidad sobre tópicos que sean de interés. Fíjate, acabo de ver a otro Lupicinio, entre otras personas con nombre parecido. Lupicinio Freitas, Mauricio Lupicinio, ¿no? Interesante. Esto no había visto nunca. ¿El de análisis de discurso cómo se llama? Se llama análisis del discurso, discurso análisis, y en catalán discurso, análisis del discurso. Tiene un nombre muy largo. Tiene un grupo abierto. No es ninguno de esos. Ponlo en catalán, análisis, sin la S final, del discurso. Aquí, ya te salió. Análisis. Del discurso. Está muy bien. Entonces ahí, pues lo mismo que os he comentado del conocimiento abierto, voy metiendo las cosas que guardan la serie. Tiene un nombre muy largo. Pues a través de que te comunicas tú que no te sale en el nombre. Es con la tilde que hay en el caso. Te mandé el link, Juan Carlos. Entonces, la misma lógica. Yo pienso que no debemos menospreciar el alcance divulgativo que tiene Facebook y se puede utilizar académicamente. Con mis estudiantes de grado también tenemos un grupo. Porque yo utilizaría, y de hecho utilizo Twitter, pero como no me hacen caso, al final tenemos que ceder y hacer un grupo en Facebook. En cualquier caso, estas herramientas que van desde las más privadas a las más públicas se pueden encontrar muy bien, y lo mismo para quien quieres dar información. Crear grupos es esencial en Facebook. Entonces hay una gran plasticidad. Twitter. En Twitter sí que nos hagas. Una vez hice un curso solo de cómo utilizar Twitter para finalidades académicas.
En Twitter es fundamental el uso de las etiquetas. Así es que aquí no hay control de privacidad como en, como en Facebook. Todo lo que colocas es accesible para todo el mundo. Entonces, tanto para informar a los demás como para entender lo que los demás hacen, es fundamental utilizar etiquetas. Y la otra solución es la creación de listas, porque si no te pierdes. Yo ya tengo tantas personas que sigo o que me siguen que la página inicial es, tendría que estar todo el tiempo mirando. Entonces, ¿qué hago? Creo listas. Tengo una lista para medios de comunicación, entonces me informo, ya lo compro periódicos, me informo en Twitter, yo tengo todos los periódicos que leo normalmente, la cuenta del país, de la Vanguardia, no sé qué, o de periodistas que me interesan. Entonces, si pongo la lista, solo me entero de los tweets que ponen los que yo he incorporado a la lista. Tengo una lista de acceso abierto, entonces ahí veo todo lo que colocan las personas que yo he colocado en la lista de acceso abierto. Tengo veintitantas listas, me parece. Yo me manejo así. Entonces, para la lectura de Twitter es muy importante la lista, para la decisión de Twitter es muy importante la etiqueta. Vamos a utilizar la etiqueta Open Access para que veáis. Es una etiqueta que yo utilizo muy habitualmente. Y aquí tenemos todos los tweets que están utilizando esa etiqueta. Y no veo nada más. Entonces es más fácil de seguir. Incluso pueden poner, hacer grupos, entre comillas, de intereses utilizando etiquetas que solo las personas que conocen la etiqueta van a poder... por casualidad alguien podría escribir la etiqueta, pero por ejemplo nosotros para los estudiantes de primero en mi universidad utilizamos las siglas de dimensión social de la persona, que es el nombre de la asignatura de la UAB. O sea, es altamente improbable que alguien al azar escriba este hashtag. Entonces, al ponerlo aquí aparecen todas las cosas que les decimos a los estudiantes a través de Twitter, que pueden ser complementos de clase, no sé, el día que se murió Brunner, cosas así. Entonces, los estudiantes ya conocen la etiqueta, entran en Twitter, la colocan y ya saben lo que les acabamos de recomendar o de colocar o de comentar o de avisar, ¿eh? Pues no va a haber clase mañana porque Joel está enfermo. Si lo comunicamos a través de Twitter. ¿Vale? ¿Ah? Intenta llamarlos por teléfono. Dale un correo. La otra cosa que recientemente estoy explorando es Telegram. ¿Aquí usáis Telegram alguno? Telegram es como Facebook, como WhatsApp. La diferencia es que tiene el compromiso de que siempre va a ser bueno, ¿eh? Y nunca va a vender nuestros datos a nadie. Y acaba de incorporar una herramienta que no hay en WhatsApp, que es las listas. Tú puedes crear una lista de distribución y entonces puedes colocar cosas para un determinado número de personas. Y yo lo estoy utilizando ahora con mis íntimos, a ver cómo funciona, y si funciona lo voy a utilizar con los estudiantes también. Normalmente, al menos en España, todo el mundo que tiene WhatsApp tiene Telegram, y viceversa, aunque Telegram solo lo utilicen cuando vaya a WhatsApp. Bueno, como todo el mundo lo usa, voy a utilizar esto, que me parece muy interesante. Es una forma de dar información que vaya solo a determinadas personas. En España lo están utilizando periodistas y gente muy variada. ¿Sí? ¿Queda claro? Y ahora uno puede estar pensando, ¿pero cómo voy a hacer todo el día entre completar la academia, el academia.edu, completar el ResearchGate, trabajar en Facebook, en Twitter, y cómo anda todo eso? Muy fácil. ¿Y encima administrar Linux? Hace poco fui a Colombia, y entonces al bajar del avión me dicen,
¿Pero tú tuiteas desde el avión? Porque había estado tuiteando toda la noche. Y bueno, es posible hacerlo hoy día, pero el precio es astronómico. Y dije, no, lo que pasa es que yo programo los tweets. Los programo y el Facebook, todo esto lo programo. ¿Cómo lo programo? Con herramientas de gestión. Como IFTTT, que es if it then that. O sea, si esto, entonces lo otro. O con programas como HotSuite, que hay muchos. A mí me gusta HotSuite, pero y podéis utilizar otros programas. HotSuite, vamos a empezar por ese. Hay decenas de programas que te permiten manejar distintas redes sociales al mismo tiempo, ¿eh? A mí me gusta HotSuite porque la versión gratuita te permite manejar hasta 5 redes al mismo tiempo. Entonces, claro, tiene herramientas de grupo y cosas muy sofisticadas que ya tienes que pagar. Pero de entrada, tienes eso. Como creo que no me sé la contraseña, voy a intentar entrar, pero creo que no me sé la contraseña. Yo las tengo anotadas, pero las tengo anotadas en un lugar que no va conmigo. Entonces, yo siempre pongo la misma, pero no, aquí no me dejaba poner la misma. El otro día en Search ID no me deja, entonces tengo que agregarle un que más o menos más la misma. Es el torre de contraseña. ¿El torre de contraseña? Sí, pero yo no tengo una contraseña más. Para mí, me hace que esto tiene. Eureka. Eureka. Entonces, aquí tengo. Este es como el gran hermano de. Oh. De la red. Tengo. ¡Ay, no! Cuatro cuentas. Que son la cuenta de la revista Atenea Digital, la cuenta de Cuadernos de Psicología, la cuenta de mi editorial, porque además tengo una editorial, la cuenta de mi departamento y mi cuenta personal. Cuando mueras, ¿eh? Mira, cuando tú pones un mensaje, yo qué sé, hola, pues elegir en qué red la vas a colocar. Y si lo quieres programar automáticamente, le das automático y aparece al azar cuando él decide ponerlo. Si quieres la fecha concreta, puedes poner la fecha y la hora concreta. Y si lo quieres enviar ahora mismo, pues lo envías ahora mismo. Entonces, esto es una herramienta fundamental. ¿Qué hago yo? Llevo la versión del. ¿Esta versión es la paga? No, esta es la versión. Hasta 5 cuentas es gratuita. Entonces, yo tengo la versión del para el móvil, para el celular. Entonces yo por las mañanas tengo una hora de tren para ir a la universidad y otra hora de regreso. Entonces cuando antes leía la prensa, ahora ya no leo la prensa, ya solo leo la prensa del Twitter, etcétera, etcétera, y ahí voy y luego van saliendo cuando sea. En la revista sigo otra estrategia. En la revista es como se trata de difundir los artículos. Suelo dedicarle un día a programar tweets para la revista Atenea, otro día para programar, por ejemplo, si ves todo lo que tengo programado para el futuro, esto es todo lo que está programado. Por ejemplo, mañana, porque hoy el último saldrá a las 10 de la noche, mañana saldrán automáticamente estos 2, 4, 5 tweets. O yo uso solo tweets para esto, porque
Luego está lo que os voy a contar, que tengo programado que todo lo que pongo en Twitter aparezca en Facebook. Porque si no, tendría que hacerlo dos veces. Entonces, yo qué sé, pues ni me acuerdo de cuándo puse estas cosas, pero ahí están. Entonces uno no necesita estar todo el día tuiteando y mirando Twitter. Basta dejarlo que alguien lo propague. Así que no utilizo, no tuiteo desde el avión, ya queda puesto a las horas. Hay otras herramientas, como esa que hemos visto antes, It Then That, que crea expresiones lógicas para... Tiene muchas funcionalidades, ¿eh? Se puede hacer en todos los sitios. Todas estas cosas. Be more productive. Bueno, no lo voy a encontrar, pero es muy fácil. No se tiene que tomar la molestia de navegar las páginas. Supongo que tendría que entrar y hablar un acuerdo con ustedes que están aquí. El acuerdo es muy fácil. Son expresiones lógicas del tipo: si alguien retuitea mi tweet, genera un tweet que le dé las gracias, por ejemplo. O si pongo algo en Facebook, publícamelo también en Twitter. O si he puesto una nota, he colgado un artículo en Facebook, entonces añádamelo al Evernote. Cosas así. Entonces es muy útil. Gente que prefiere escribir en el papel las cositas, y gente como yo ya no usa el papel. Entonces para mí Evernote es fundamental, es una herramienta fundamental. Y la puedo alimentar de esta forma automáticamente también. Si tengo una reunión con Fulanito en la agenda, entonces guárdamela en Evernote, porque luego cuando vamos a hacer el informe de rendimiento de cuentas, tengo que decir cuántas veces me he reunido con mi jefe, ¿no? Pues esas cosas no las tenéis en cuenta. Luego, ¿cómo hacéis el informe de la investigación? Entonces es muy, muy intuitivo y permite, además no hace falta pensar mucho, porque la mayor parte de las veces tiene ya expresiones lógicas prescritas, porque ya son las que todo el mundo utiliza, sobre todo las de conectar redes sociales. O sea, si pongo esto en Pinterest, entonces colócamelo en Facebook y en Twitter. Si pongo esto, ¿sí? Si alguien me envía un mensaje a Twitter, entonces responde no sé qué. Todo eso lo puedes automatizar. Y la mayor parte de las expresiones lógicas están ya hechas. Too much. Too much, no, al revés. Esto ahorra una cantidad de tiempo brutal. Brutal. Pero si no os apetece entrar en esta dinámica, quedaros con HotSuite para poder conectar todas vuestras redes sociales por un lado y por el otro. Entonces yo sí me volvería loco, porque si tengo que llevar la cuenta de Facebook del departamento, la página, tengo que llevar la cuenta del departamento de Twitter, tengo que llevar las cuentas de las revistas, las páginas de Twitter. Community manager. Exacto. Sí, ¿por qué lo haces tú? Porque no hay nadie que lo haga. Pero ¿en qué soy yo? ¿Alguno no conviene contratar un gestor? Si tuviéramos dinero para contratarlos. ¿Pero sería dinero, no? ¿Para la cosa institucional? Yo pienso que no, que es más bien trabajo colaborativo. Por ejemplo, mis compañeros son de departamento, son tediosos para hacer estas cosas. No les gusta. Teóricamente la cuenta de Twitter la podría hacer todo el mundo. No hace falta que sea yo el que tuitea. Puede tuitear todo el mundo. Pero les da pereza.
La página del departamento de Facebook la podría administrar, o sea, puedo nombrar administradores a todos, pero no les da la gana. Entonces, yo no soy de renunciar a algo porque mis compañeros no lo quieren hacer. Yo preferiría una acción comunitaria más que contratar a un profesional. Supongo que puede llegar, si fuera una empresa, sí, porque claro, yo tengo que controlar la imagen pública en IBM, pues mejor que lo hagan profesionales. Pero yo creo que estamos en un nivel, nosotros académicos, que no es necesario tener un community manager. Si la gente participara. Lo que pasa es que se demuestra, por lo menos hasta mi historia, yo es que estoy con un hacker en el departamento, es Juan, es un hacker, su vida es esto, y yo he aprendido mucho con él. Y entonces nosotros, no yo, él se ha ido anticipando a todo, porque está en el mundo. Por ejemplo, nosotros instalamos para funcionar en el departamento el campus virtual o la plataforma virtual de Moodle 10 años antes que la universidad decidiera utilizar Moodle como estándar de su campus virtual. Y al principio, pues ¿quién quería utilizar el campus virtual? Nadie, todo el mundo le parecía la pérdida de tiempo. Ahora, pregúntales a mis compañeros si es una pérdida de tiempo o les ha salvado la vida. Y todo el mundo dirá que le ha salvado la vida. Porque es verdad que Moodle te va a costar, el primer año que montas una asignatura, te va a costar horas y horas y horas y horas, pero después ya lo tienes así para siempre. Y pues innovar, pues cambiar, pues quitar eso. Pues pregúntales ahora, pero han pasado 15 años desde que empezamos a utilizarlo. Y con todo igual. Cuando empezamos a difundir las revistas por Twitter y por Facebook, nadie quería participar. Ahora, cuando ven cómo sus artículos son más citados y cómo la revista va subiendo de ranking, etcétera, etcétera, entonces están encantados de la vida. Si esperas a que todo el mundo esté de acuerdo, no vas a ninguna parte. Hay que ir avanzando. Que yo me volvería loco si no fuera por HubSuite. Pero también cuando empezamos las revistas, yo gestionaba la revista con Excel. Pero el artículo en esta fecha. Se lo envía fulanito, tal, tal, y yo me volvía loco con Excel. Todo rojo, amarillo, azul, vinculando casillas, me volvía loco. Cuando adoptamos el Open Journal System para editar la revista, pues me ahorré miles de horas de trabajo. Me costó un periodo de entrenamiento, claro, pero bienvenido sea, porque ahora nadie en el mundo que utiliza el Open Journal System para editar una revista necesita tener una persona experta para gestionar la revista. ¿Por qué? Porque es muy fácil para gestionar. Y está pensada por quién, por personas que tienen el culo pelado, como decimos nosotros en España, de la edición de revistas. Y tiene una comunidad de programadores, pero es un proyecto del Public Knowledge Project, que deben ser como 45.000 programadores desarrollando los productos. Entre ellos nuestro administrador de la página de Atene, que es un hacker también y que se dedica a eso y que está en el core del Public Knowledge Project. ¿Por qué? Porque alguien lo ha captado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho muchas sugerencias de cómo mejorar ese programa. O sea, yo como editor necesitaría X, lo pones en el foro y en 15 días X está resuelto y cosas así. Entonces, no soy partidario de esperar, pero creo que hay un umbral al partir del cual necesitas un profesional. Eso estoy completamente seguro. Es como, por ejemplo, aquí en la facultad. Yo creo que es bueno que haya una persona experta en comunicación para movilizar la información, porque si no. Y aún así se queda corto, porque yo no veo la presencia de la facultad de los medios, la veo muy endógena. Entonces ahora el salto sería salir fuera. Pero yo creo que los grupos de investigación, los departamentos, en mi departamento somos 15 fijos y otros 15 con contratos miserables, aproximadamente 30 personas. O sea, yo tuiteo todo lo que publican mis compañeros, todo lo que me entero de que publican. ¿Y cómo me entero? Porque hay alguien que se está molestando en difundirlo, porque ellos no me lo dicen. Y lo colocan en su Facebook, lo cual me parece un retraso. Yo por eso le llamaba en la slide esta, le llamaba
resonancia. Yo pienso que esto que hemos hecho estos dos días, estos tres días, si no lo mueves, no sirve para nada. Hay que moverlo, y se mueve en este tipo de entorno. Me gustaría más tener un blog, pero ahí sí es donde tengo problemas. A mí me gustaría que mi departamento tuviera algo como la London School of Economics. ¿Conocéis sus blogs? ¿Sus blogs? Impresionante. Impresionante. Mira, la London School of Economics tiene varios blogs. A ver si la van a salir. Religion and the Public Sphere, Red's Vote, British Politics and Policy, European Policy. No sé por qué no me sale. Ahora. Review of Books es fantástico, porque los mejores autores hacen reseñas de los mejores libros. Es espectacular, yo lo sigo con avidez. Este, el impacto de las ciencias sociales, es un blog excepcional. Yo es que lo sigo a diario. Tema sobre el impacto científico, no he entendido como el dominio de la cita, sino de la resonancia de los trabajos, de la transferencia social y todo ese tipo de cosas. Y todas las entradas son geniales. Mira, aquí tenéis uno que a mí me gusta mucho, una entrada que es cómo usar Twitter por motivos académicos o como herramienta de docencia. Entonces, claro, yo completaría todo el ejercicio de difusión de mi departamento con un blog, que nadie me hace caso. Y eso ya sí que no lo podría hacer. Escribir una entrada cada vez es algo que no puedo usar. Ahí sí que necesitaría la colaboración de todo el mundo. Porque este blog de la London School of Economics, este en particular, hace llamadas públicas para que la gente escriba. Pues no solo habla de cosas de la London School, sino habla del tema general del impacto científico. Entonces, periódicamente hace convocatorias públicas, mira, publica en el mismo tipo de licencia que hemos estado viendo aquí, la licencia abierta. Tiene entradas. Sobre la falta de procrastinación de la actividad académica actual. En fin, es realmente un privilegio de blog. Da mucha envidia. Seguramente tienen periodistas trabajando y gente de diseño web. Sí, pero eso es para el contenido. En este blog en particular, todos los que escriben son académicos. Todos. Y académicos de prestigio. Ahora, el tema de moda es los grandes volúmenes de datos y el análisis de las metodologías de datos digitales. Esto está muy de moda, aquí se ve claramente. ¿Ves? ¿Por qué triunfa el hackeo de la bolsa esa que ha puesto a disposición del mundo millones de artículos? Pues porque está obsoleto el sistema actual de difusión científica. Este es un artículo que todo el mundo debería leer. Es fantástico. ¿Por Twitter y Facebook?
Bueno, la London School es global. Tiene un canal en YouTube que te transmite clases, te transmite conferencias, te transmite una locura. ¿Ves? En el impacto científico. ¿Ves? ¿Qué significa ser verde? Ahora que vosotros ya sabéis lo que es el Open Access verde, ¿qué significa? ¿Y qué es lo que están haciendo los editores al respecto? Se llama The Impact Blog. Este y el de... Yo sigo tres de la London School, es el de las reseñas de libros y el de Europa. Me parecen los tres muy interesantes. Mira, es el último que yo no había visto. Número detrás del número. Sugerencia para una verdadera medida del impacto académico. Seguro que aquí habla de las metrics. Os recomiendo altamente seguir estos blogs porque dan una idea de cómo tendrían que ir las cosas desde mi punto de vista. Entonces, volviendo al tema, si no le damos resonancia a las cosas, resulta difícil y también un poco inútil todo el trabajo de estar presente en todos los sitios. Y luego está lo que mencionamos ayer, lo que ya no existiré, que es el Storyfy, que es simplemente construir historias a partir de etiquetas y de ciertas redes sociales que tú quieres incorporar, ya sea Twitter, ya sea Facebook, las dos juntas, un blog, Pinterest, lo que sea. Entonces todo lo que aparece con ese hashtag te lo chupa y lo pone en una especie de periódico. Vamos a ver si hay un ejemplo en la página, porque yo aquí también estoy registrado en Storyfy, pero no me acuerdo absolutamente de la contraseña. Pero a ver si hay algún ejemplo. Es muy fácil de utilizar. A ver si habría algún ejemplo. Bueno, las historias que crea, no veo aquí. A ver si vamos a yendo al general. Del chico que os puse el blog ayer, este es su Storyfy sobre los temas que a él le interesan. Son tecnocuidados. Entonces, aquí va generando una serie de historias con todo lo que ha aparecido a partir del hashtag que él utilice. Entonces, su blog, con todos los comentarios que hacen sobre su blog y así sucesivamente. Entonces, luego esto produce una especie de periódico que lo puedes ver de una manera un poco más
afable, no sé cómo. Eso es porque estoy suscrito y me llega a mi correo cada semana el histórico o la historia que le ha contado esa semana. Entonces esto también es muy importante, como decíamos ayer, para difundir, porque si tú te colocas un... lo puedes utilizar hasta para tu vida del campo. Si tú utilizas un hashtag propio, muy específico, todo lo que coloques bajo esa etiqueta te va a acabar siendo una historia en este programa. Pero luego puedes difundir. Yo tengo otro... un periódico que sobre acceso abierto que lo hago de la misma manera, es la misma filosofía, pero tampoco me voy a esperar dónde está, pero lo cuelgo cada semana prácticamente en el blog, en el grupo de acceso abierto que habéis visto. Entonces yo utilizo el hashtag open access y el hashtag OA, y con eso automáticamente me genera un periódico donde todas las noticias que han ido apareciendo en Twitter con esa etiqueta están reunidas allá. Entonces esto para mí es fundamental, porque cada semana tengo un resumen prácticamente de todos los temas que me interesan en el campo del acceso abierto, y luego lo difundo. ¿Sí? Esta parte yo admito que depende mucho de los intereses de cada uno, el interés por construir un, no sé, un espacio de presencia personal en el mundo virtual y académico, de la pereza que dé entrar a hacer todas estas cosas, etc. Pero yo pienso que no adelantamos nada. Trabajando en abierto, difundiendo en medios abiertos, etcétera, si después no hay difusión. Y hoy día la difusión se consigue habitando el mundo de Facebook y habitando el mundo de Twitter, fundamentalmente. Para otro tipo de materiales como ese video, audio, convendría un canal YouTube y audio también usar y poner una imagen física. Sí. Y bueno, a mí, por ejemplo, YouTube me da más pereza por los límites. Si no pagas, pues los vídeos tienen no pueden ser de más de unos cuantos minutos, y no sé qué, pues hay que editarlos, y a mí editarlos me pone malo. En fin, pero sí, YouTube es para mí, igual que dije el otro día, que tendríais que tener o tendría que haber un blog por investigación, o por lo menos por grupo de investigación, pienso que un canal de YouTube es también una idea. Pero yo quiero ahora que mi departamento transmita en streaming todos los seminarios de doctorado, por ejemplo. Entonces, hay un problema técnico. Tienes que tener una buena conexión y tienes que tener un buen equipo de transmisión. Y eso pues cuesta dinero y ahora no lo tenemos. Y no puedes dejarlo, digamos, en manos de Skype o de Hangout o así, porque no siempre funciona. Una buena infraestructura de videoconferencia es fundamental. Y un software también bueno, que los hay gratuitos buenos, porque son también de acceso abierto, de software libre, pero generalmente tienes que pagar alguna cosa. Entonces, ahora en España eso es completamente imposible. Pero a mí hoy día no me parece de recibo que un departamento cualquiera o una facultad esté programando constantemente cosas como esta, que cuestan muy caras y no las difundan. Es algo que a mí me cuesta aceptar. Entonces, pienso que hay cosas que a lo mejor, si una modalidad taller como esta es más difícil que tenga un interés en streaming, pero la mayor parte de las cosas que se hacen se podrían escuchar desde cualquier lugar del mundo. La penúltima vez que estuve en Venezuela, por ejemplo, me pidieron permiso para transmitir el curso por streaming. Por supuesto, dije que si no, con ningún tipo de difusión. O sea, se colocó y alguien puso en Facebook que
estaba transmitiendo, y al final del primer día del curso ya habían 31 o cuantas personas viendo la sesión. Pues, yo pienso que va con la responsabilidad también de las instituciones, de sacar partido de la inversión que hacen. Porque solo para traerme a mí aquí en avión, aunque no pagaran nada, pues es bastante caro. Incluso queriendo hacerlo gratis, sería caro para la institución. Por lo tanto, me parece que hay que entrar en esta dinámica. Ahora puedes retransmitir en streaming desde YouTube también. Un recurso que creo que hay que poner en juego también. Y cuando solo tienes el audio, pues la misma manera. Los archivos de audio creo que se pueden poner también en academia. Me ha venido ahora la idea a la cabeza de que lo he visto en alguna ocasión eso. En todo caso, puedes poner un link siempre. En algún lugar donde se permite acordar un audio y hacerlo.